una artrosis severa en la rodilla, cuatro quistes y un bastón. La rivalidad del cuerpo no la detuvo. Esther tenía 85 años cuando aterrizó el 18 de mayo en Managua. Llegaba decidida a recorrer más de 2.000 millas hasta la frontera de Estados Unidos. El peligro de la travesía, asegura, superó lo que había anticipado. Estuve por carretera, entre montaña, Guatemala, Honduras, Nicaragua, entre precipicios, uno por un lado y otro por otro. Me comparte fotos de esas horas eternas que no olvida. Mucho riesgo, por donde quiera, todos los días. Era un susto distinto, un riesgo, un nerviosismo, todos los días de Dios. Fue el 5 de junio, 25 días después, cuando cruzó el río Bravo. Aquí la vemos llegar tras ser liberada por la patrulla fronteriza. Una semana después, García cumpliría 86 años en Miami y con su familia. Todos están aquí. Asegura que por todos se jugó la vida. Pero la embajada está abriendo ahora. Yo no tengo tiempo de esperar ni 4 ni 6 años que me llame, que me toque el turno. No tengo tiempo. La familia, la fe y esos cubanos samaritanos en el camino le dieron fuerza. Por eso hoy agradece. Les agradezco enormemente a todos los que me ayudaron. Incluso los que me ayudaron a pasar el río, yo no los conocía, creo que los vi un rato, nada más, no sabía su nombre, no sabía nada, que quisiera hasta por aquí si me vieran agradecerle. Yunieski Ramírez, Noticiero Telemundo 51.